creeping up and down the floor. My hat is an animal. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Os sabéis las reglas del año pasado. En la descripción tenéis la lista con los 45 juegos que entran a consideración este año. Y la verdad es que lamento no haberme organizado mejor porque sé que me dejo muchos títulos prometedores, como Cities Skylines o Pillars of Eternity. Por lo pronto estoy viendo que si hubiera descubierto antes a Rainbow Six Siege, seguramente habría entrado en este top, así que he ahí una lección para 2016. Dejando esto a un lado, creo que ya podemos empezar sin problemas. Número 10. Crypt of the Necrodancer. Aquí tenemos uno de esos conceptos que suenan increíblemente estúpidos hasta que te dignas a probarlo. Un dungeon crawler musical. ¡Ole tus cojones! Básicamente la cosa va así. Cada mapa tiene una música específica y toca moverse al ritmo de la melodía para mantener el multiplicador y porque todos los enemigos están bailando contigo y es importantísimo aprenderte sus patrones. Crypt of the Necrodancer me pilló desprevenido y consiguió que me riera tirando únicamente de estilo porque... ¡fíjate! ¡Estás botando con los esqueletos! Pero es que además todo esto de las canciones sirve para replantear la idea del juego por turnos, porque las acciones pasan quieras o no. A cada nuevo beat pasa un turno, y los controles y equipos son tan simples y directos que ocupan el asiento de copiloto frente a la estrategia. Hay que estar despierto, fijarte en los monstruos, tu entorno, qué arma llevas y vigilar muchísimo dónde te mueves. Puede frustrar, y llega un punto en que los enemigos bailan en diagonal, lo cual atenta contra todo lo que has aprendido y dispara la dificultad por los aires, y además todas las canciones siguen el mismo esquema básico de... cuando hay tantísimos ritmos maravillosos que podrían convertir la propia música en un desafío, pero como poco merece un vistazo. Y siempre puedes coger al bardo y jugarlo como si fuera un roguelike tradicional en lugar de centrarte en seguir el ritmo. ¡Me has cortado el rollo! Disculpa, pero le has cortado el rollo al emperador. ¡Lo siento! 9. Heroes of the Storm. El año pasado Blizzard me ganó con una versión simplificada de Magic y en 2015 me ha introducido a los MOBA con esta versión simplificada de League of Legends. ¿Y qué queréis que os diga? Estoy seguro de que Dota 2 será más profundo y por supuesto no hay nadie que pueda competir contra LOL, pero aquí puedo coger un personaje y tirar pa'l frente sin tener que pensar en mucho, que en este caso es todo lo que necesito. Tampoco es que me pase horas jugándolo, de hecho solo entro con Felipe, Zales el Capo y Muska, pero también creo que es un juego con mucho componente estratégico, que necesita coordinación y no jugar con un grupo de desconocidos para disfrutar. ¡Joder! Mirad, Heroes of the Storm me parece una experiencia accesible, pero no excesivamente simple. Es la misma ética de Hearthstone o, por qué no, World of Warcraft. Y eso es lo que mantiene a Blizzard como un estudio de tanto nivel, hablar un lenguaje mucho más sencillo sin dejar de lado la solidez y una experiencia de juego satisfactoria. Sobre todo lo pongo porque cuando intenté interesarme por el MOBA, me sentí brutalmente rechazado por League of Legends y tengo entendido que este género sigue levantando cejas, así que lo veo como una puerta a algo mayor, igual que Death Note con el anime. Quizá haya formas más cómodas de entrar a League of Legends, pero Heroes of the Storm no ha necesitado más que simplemente ser para atraerme. Número 8. Rocket League. Rocket League es una soberana gilipollez que tiene la palabra videojuego escrita en la frente y la exhibe como un premio. Un título sobre coches propulsados por cohetes que echan partidos de fútbol quizá no fascine de primeras, pero resulta ser una experiencia más cercana al deporte rey de lo que son Pro Evolution Soccer o FIFA. Hay que colaborar, situarse en relación al balón, mantener la distancia, y tocas el esférico tan poco que las más de las veces pareces un personaje secundario. Pero luego llega un gran gol o una gran parada, un
pase acertado y sientes que formas parte de este gran caos. A pesar de sus controles tan sencillos, maniobrar es una locura y el ritmo de los partidos se puede ir de las manos. Y hay veces en que el marcador llega a niveles absurdos y remontar se hace imposible, pero tarde o temprano se equilibra con partidos muy disfrutables. Además, se puede jugar a pantalla partida, así que no sé a qué estáis esperando para jugar a este fútbol tan distinto. Querido cazador, tu presencia consigue aliviar. ¿Qué es lo que deseas? El séptimo puesto se lo doy a Bloodborne. Y sé que muchos pensáis merece estar más arriba en el ranking, pero los fallos que destaqué en mi análisis no se van a ir a ninguna parte. Sí, es un gran juego, pero arrastra el cadáver de Dark Souls. Y a cada animación repetida, control similar o filosofía de diseño que me causa un déjà vu, pienso en lo muchísimo que podría mejorar si Miyazaki lo hubiera construido desde cero. Pero se supone que estamos aquí para reconocer méritos, así que vamos a intentarlo. Yarnam me gusta y, de hecho, prefiero este sistema de combate más agitado y feroz. Me gusta su mitología y el cómo se libra de las cadenas de la fantasía medieval para explorar cauces tan intrigantes, e incluso se permite un giro que cambia las reglas del juego y hace ver todo su lore de otra forma. También respeto el cómo busca una narrativa todavía más minimalista que su predecesor, diluyendo los puntos A y B que enmarcan la trama principal, situando al respetable en un aquí y un ahora y fusionando texto, subtexto y contexto. Hay momentos emocionales y escenas con una aura mística, y en general es tan sólido y da tantísimo y tan bien que no me extraña que muchos lo encumbren. Pero luego recuerdo que es un Dark Souls y, en fin, creo que estoy dando vueltas sobre el mismo sitio. Vamos al siguiente. Número 6. Splatoon. No es solo que Nintendo haya sacado una nueva IP para su plataforma de sobremesa, es que además es un juego innovador, divertido y muy carismático. Splatoon me valida al lamentar que Nintendo se esté cerrando a sus mismas 5 IPs de siempre, porque cuando se ponen creativos resulta que todavía saben hacer juegos refrescantes y bien diseñados. Su revisión del shooter en tercera persona, el cómo integra disparos y movimiento y su idea de enfrentar equipos en una guerra de pintura son maravillosas y además lo abre a que los más pequeños también puedan jugarlo. Desde luego tiene problemas y se nota a la legua que Nintendo no conoce el mercado moderno en lo que se refiere a organizar un juego online, pero cuando toca pillar un arma y echarse unas risas, es tan fácil olvidar esos errores que solo permanece una diversión inocente y pura. En 2016 se anunciará la NX y seguramente Splatoon tendrá una secuela, pero lo que espero es que Nintendo se tome este título como una muestra de que todavía conservan su toque y hay muchas experiencias nuevas que pueden darnos en el futuro. Slow, homie. Número 5. Downwell. Al final va a resultar que ha habido un puñado de videojuegos abrazando la estupidez clásica del medio para dar experiencias sorprendentemente divertidas. La historia va como sigue. Eres un tipo que se tira por un pozo porque, yo que sé, es retrasado, y va matando todo lo que se encuentra en su camino hasta el fondo con la ayuda de sus botas, que pueden equiparse con distintas armas. Downwell, sin ser por ello el mejor juego del mundo, es un título que roza la perfección porque, si os soy sincero, se me ocurre muy poco que necesite o le sobre. Su estética pixelada utiliza 3 colores para señalar que es seguro y que merece tu atención. Solo necesitas 3 botones para controlarlo, pero la dificultad está perfectamente medida. Cada arma altera tu forma de jugar sin cambiar las bases. Todo lo que está ahí responde a algún motivo. Y el resultado es un título demencial que se mueve a toda velocidad. Ahora ya no lo juego tanto en el ordenador, pero lo tengo instalado en el móvil y siempre que tengo 10 minutos libres o no sé qué hacer con mi vida, me he hecho una partida, o 2, o 3, o las que sea. Cuarto puesto, The Witcher 3. ¡Qué bonito cuando el hype es real, ¿verdad? De acuerdo, maticemos. La conclusión a la saga de Geralt no es ni de lejos perfecta y tuvo muchos errores, como su planteamiento más hacia el MMORPG, el sistema de combate simplificado, la duración alargada por alargar y tantos otros aspectos. Pero cuando recuerdo lo que sentí al jugarlo y miro la imagen general, me parece que es un videojuego muy bien hilado.
bien compuesto. Y lo mejor de todo es que es producto de un estudio polaco con un presupuesto 4 o 5 veces menor que el de todas esas obras en las que se mea con descaro. En su momento dije que The Last of Us marcaba una cima para el planteamiento del juego AAA cinematográfico y que suponía un nuevo estándar. Y The Witcher 3 es todo un ejemplo de cómo hacer un título de mundo abierto que nos demuestra que estamos siendo muy conformistas. Existen los videojuegos ambiciosos que no resultan sobrecogedores, y se pueden escribir grandes historias en mundos inmensos y llenos de rutas alternativas. De hecho, hasta las misiones secundarias están bien escritas, así que ¿por qué somos tan permisivos con el AAA? En su imperfección y a pesar de sus grietas, The Witcher 3 se mantiene como una experiencia notable, capaz de absorberte sin ninguna dificultad y de ofrecer un poco de todo. Y yo solo espero que su ejemplo sirva para que la industria se ponga las pilas de una vez. Número 3. Soma. Últimamente siento que los buenos guiones, o al menos los conatos de buenos guiones, están en títulos independientes más experimentales, en walking simulators y juegos fuera de lo que podría considerarse el circuito tradicional. Pero Soma es un survival horror de los responsables de uno de sus mayores exponentes. Se acerca más a lo que podría considerarse hardcore, un lugar donde no esperaría encontrar un guión de esta categoría. Jesús, ni siquiera esperaba jugar a Soma, pero tenía previsto hacer un vídeo de Halloween y algo había que jugar. Y menos mal que lo he hecho. Quizá no sea lo que buscáis para acojonaros vivos, pero hay un terror muy especial en su mundo submarino. Uno existencial que mira no hacia el peligro de que alguien pueda matarte, sino hacia nuestra propia condición como entidades conscientes. Soma toca temas muy profundos sin restregarte nada por la cara, valiéndose solo de su mundo. La palabra aquí es guión. Uno que me empujó de forma inesperada a querer seguir, descubrir el próximo giro, ver todo lo que tenía por ofrecer. Y ahora me odio a mí mismo, porque tendré que jugar a su próximo juego de terror con la esperanza de que vuelvan a seducirme. Hola, me llamo David Ridden. Escribí The Stanley Parable y, aunque ese juego cuenta una historia bastante absurda, hoy voy a contarte una serie de acontecimientos que ocurrieron entre 2008 y 2011. La plata va a The Beginner's Guide y, si os soy sincero, todavía dudo si ponerlo aquí. No es que sea malo, sino que me pregunto hasta qué punto mi aprecio se debe a mis experiencias personales y hasta dónde realmente lo quiero por lo que es. Irónico, ¿verdad? Que una obra sobre cómo no hay que sacar segundas interpretaciones pueda ser vista desde tantos ángulos. Para mí, The Beginner's Guide es un videojuego importante, porque será ficción, pero hay mucha verdad en lo que dice. Es una obra muy humana, y es obvio que David Ridden ha puesto mucho de su parte. No es un título con una jugabilidad especialmente profunda, y oigo a mucha gente quejándose porque no ven a santo de qué tiene que ser un videojuego, pero Ridden es un iconoclasta, y ve el videojuego como algo mucho más amplio. The Beginner's Guide se beneficia de su medio porque tenemos que habitar estos espacios, conocer la historia de primera mano. Y sigue habiendo muchas voces que se alzan en su contra, he visto más de un análisis refutar lo que intenta, pero ver cómo Ridden se desnuda ante nosotros para hablar sobre la inspiración, fijarte en tus amigos que también crean y aprender de ellos, esa relación tortuosa que tienes con tu propia obra, parece que es un juego que llega especialmente a quienes han intentado crear algo, a los artistas y aspirantes, y eso quizá lo cierre a un nicho, pero si formáis parte de ese grupo, hay mucho que extraer de esta pieza. Número 1. Undertale. Como si hubiera alguna puta duda. Tampoco es que reciba muchos comentarios negativos en mi canal, pero hay dos críticas habituales. La primera es que soy muy pedante, lo cual acepto de corazón, y la segunda es que soy demasiado duro. No te gusta nada, relájate, tío. Soy exigente, sí, pero me gustan cosas, chaval. No sé, falta amor en tu vida. Pero bueno, hay que centrarse. Mirad, siempre he intentado ser duro y crítico a la hora de valorar algo. Y no es porque odie la vida ni nada así. Más bien considero que si todo es especial, entonces nada lo es. Intento llamar a las cosas por su nombre. Y puede hacer que parezca un amargado y lo admito con vergüenza. Me ha llevado a meter la pata por poner la barra muy alto. Pero a veces, no muchas, pero una vez cada varios años, ocurre algo como Undertale.
llega una obra que lo tiene absolutamente todo, que supera tus expectativas y te hace sentir algo muy especial sin esfuerzo, como si fuera natural. Esperaba que Undertale me fuese a gustar, pero no esperaba que se convirtiera en uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Es un milagro. Algo que no debería ser tan maravilloso, que no puede ser producto solo de un hombre. Obras como estas son muy raras de ver, pero cuando llegan hace que de pronto todo merezca la pena. Y si no fuera tan crítico, entonces mis palabras no tendrían tanto valor como el que espero que tengan. Solo lamento que pasará mucho tiempo hasta que aparezca algo que sea capaz de equipararse a lo que ha conseguido Undertale, que pueda hacerme un nudo en la garganta solo con pensar en él. Pero sé que la espera merecerá la pena, y la belleza de este juego es prueba de ello. Y mirando hacia el futuro, eso me hace sentir resuelto.